Bienvenidos a Black Diamond Limited. Somos sus anfitriones, el Jackie Artu BD, en lo que considero el unboxing definitivo del canal. El unboxing que no puede ser superado por ningún otro unboxing. Ya todos los demás unboxings a partir de aquí son nada. Ya tendría que hacer un unboxing, no sé, de un prop original de una película o algo así. Esta es un unboxing no solo de un guardián de la galaxia, sino de todos los guardianes de la galaxia, al menos del grupo que se ha vuelto más popular en tiempos recientes: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot. Estas figuras las he estado esperando desde hace tiempo. Todas son parte de los sucesores espirituales de la Marvel Universe, de la serie Marvel Universe. Son de la Infinite Series y de la Legend Series. Pasemos primero a evaluar, porque todos vienen en packs diferentes. Eso cuando digo esa frase en el canal. Pasemos a evaluar primero a Drax, que viene en la serie de Infinite Series. Para serle sincero, no me gusta mucho la caja de la Infinite Series. La considero que es una caja muy simple, una caja que no vale la pena conservar a tus figuras en ella, si quisieras tenerlas en caja. ¿Lo ven? En lo personal, no es muy bonito la caja. Aquí vienen todos los demás que salen. Wonderman, que supongo que debe verse como el láser viviente, así todo traslúcido, así que se ve interesante. Star-Lord con las franjas rojas en su traje. Y este Rocket de acá, que viene con un Baby Groot. La verdad me hubiera gustado conseguírmelo, pero de haber conseguido ese, no hubiera conseguido este otro. Vamos a ver esto que siempre dice acá, siempre me gusta leerlo. Drax el Destructor fue creado con una sola razón: destruir al titán loco Thanos. Después de completar la misión, Drax perdió el sentido de propósito hasta que Star-Lord lo reclutó para proteger el universo junto a los Guardianes de la Galaxia. En fin, la caja, como iba diciendo, no se ve muy bien, muy creativa. Incluso la foto de la figura no es tan creativa. Miren, incluso el efecto de sombra, eso es simplemente que alguien llegó en Photoshop y le tomó se copió la silueta de la figura, la pintó en negro y la puso ahí con un efecto de desvanecer o algo así. No me gusta, la verdad, se ve muy simple. Incluso aquí trataron de decorarla con los logos de los principales, de los Vengadores más famosos, pero no funcionó en mi opinión. Siento que es un diseño que no se ve bien. Por suerte lo cambiaron a la Legend Series. Pasemos a evaluar el primero de la Legend Series, que es el Comic Pack de Gamora y Star-Lord. Aquí podemos ver cómo está el cómic de fondo, que la verdad hace que se vea muy bien la caja. Y tenemos a Gamora y Star-Lord. Y con el nombre no entraré mucho en detalles de cómo se ve la caja, porque ya la había evaluado en el unboxing de la ser viviente. Y la verdad, si has evaluado una caja de esas, has evaluado todas, salvo por la foto. Se ve hermosa, la verdad. Aquí están todos los demás. Aquí está el pack de figuras de Groot y Rocket. Estos me parece que son Hyperion y no me acuerdo quién más. Los Capitanes Marvel y Scarlet Spider y Spider-Man. Aquí lo que dice es: cuando la batalla por la justicia se vuelve cósmica, estos héroes se lanzan a la acción con dulces melodías y movimientos expertos. Star-Lord y Gamora. Pasemos ahora a evaluar el pack que más me tenía loco. O sea, ya he abierto en mi vida alrededor de muchísimas figuras, no sé cuántas. La verdad, sería ilógico ponerse a contarlas ahora, pero nunca he tenido la oportunidad de abrir un árbol y un mapache en figura. Y la verdad, se ven demasiado geniales. Es como cuando abres una figura de Yoda, que simplemente se sale de lo típico de abrir a la figura de tipo humano o algo así. Y se ven geniales, la verdad. Este trae un cómic de las Guerras Secretas de Rocket Raccoon. Y aquí está la foto de atrás de ellos. Se ven asombrosos. Traen los mismos atrás, los mismos comic packs, salvo porque aquí cambian por el de Gamora y por el de Star-Lord. Y aquí está lo que dice. Déjame enfocarlo. Aquí está. Un dúo poco común. Rocket Raccoon y Groot se unen a la batalla intergaláctica por la justicia con todo tipo de ladridos y mordidos. Estoy muriéndome de ganas por tener este fuera. ¿Listo?
Una vez hecha la review de las cajas, pasemos a lo que vale la pena del unboxing. El unboxing como tal. Permiso, R2BB. Ahora, procedamos a esto. Bueno, ¿cuántas veces en la vida una persona puede decir que hace un unboxing, que saca de la caja a un árbol y a un mapache? Me encanta esto, la verdad, estas figuras son geniales. Algo que tengo que pasar a decir que me gustó inmediatamente de las figuras es el hecho de que las armas no se les caen. Algo que siempre pasa, y sobre todo últimamente con las figuras de Star Wars, es que las armas no se les ponen de manera fija en las manos, pero vean esto. La verdad, me gustó mucho este detalle. Ya que estamos aquí de una vez, pasemos con el líder de los guardianes. Algo que me pareció muy raro es que la cabeza del mío viene floja. No entiendo por qué. Otro de los problemas, tal vez, de las múltiples articulaciones. Tal vez hay que acomodarle la pierna un poco más para que calce bien. ¿Lo ven? Fuera de ahí tiene los puntos de articulación básicos de una figura de Marvel Universe. Tiene aquí en los codos. Tienen los hombros, la muñeca, los brazos, las piernas, este tipo de articulaciones para que se pueda mover mejor. Incluso en la rodilla tiene dos articulaciones. A mí no me gusta mucho moverlos en articulaciones, moverles mucho, andarlos haciendo rarísimo porque se les pueden aflojar después. Pasemos ahora con Gamora. La verdad, la figura de Gamora es una que me gustó mucho. No suelo tener figuras de este tipo. Sí, de hecho, desafortunadamente tengo muy pocas figuras femeninas en... Ya se cayó Star-Lord en la colección. Tengo que ver cómo consigo más. El tipo de esculpido de la figura, la verdad, me gusta mucho. Su rostro me gustó mucho también. Vean. Otra vez el rostro de Star-Lord para mostrarlo. La verdad me encanta el casco que tiene Star-Lord. Un detalle que al menos en la película le conservaron. Algo que no entendí de estas figuras, de estas dos que vienen en el mismo pack, es por qué rayos se sienten como pegajosas. La verdad no lo entiendo. Es algo muy extraño de las dos. ¿Qué estuvieron haciendo ustedes dos en ese pack? Todo lo que las trajeron acá a mi casa. Hacemos ahora con Drax el Destructor. Otra figura que me gusta mucho, la verdad, no me gusta ese hecho que les había mencionado la otra vez. Ven, hasta aquí llega el brazo, pero este caso es en los dos, entonces tiene que quedarse así como en esa pose de guerra. No sé, tal vez le va a Drax, pero no me gusta el hecho de que no se pueda bajar totalmente. Y pasemos con Rocket Raccoon. Este fue el único que de hecho tuvo el problema de que el arma ya se cayó Star-Lord. Deme un minuto, hagamos un corte acá. Volviendo al caso, este fue un detalle, el detalle que no me gustó de hecho de la figura. Es la única a la que no se le queda pegada el arma. No entiendo por qué, no es que tengas que hacer mucho esfuerzo, es que del todo no se le queda pegado, es extraño. Pero fuera de ahí, la figura de Rocket me gusta. De nuevo, ¿cuántas veces tengo la oportunidad de abrir un mapache que tiene un uniforme espacial y una pistola? Es demasiado asombroso. El detalle de las armas también me gustó mucho. Sobre todo la de Rocket. Vean cómo se ve. Es precioso, la verdad. Me encanta que la cola sea la única articulación que tiene. De hecho, creo que se le puede quitar. Espero que no sea yo el que esté haciendo
como se dice coloquialmente en mi país, el que esté haciendo feo y que se le pueda quitar el arma y no después no se le puede quitar, no, el arma no, la cola. Espero no estar haciendo feo y que se le pueda quitar la cola y después no se la arranco en medio video, así que mejor dejémoslo así. Y por último, pero no menos importante, Groot. Si se preguntan qué le pasó a las piernas de Groot, pues les diré que vienen aquí acomodadas. Los dejé así al final, sin ponerle las piernas, porque quiero ponerlas así para que vean cómo es el orden en que se deponen. Yo la verdad estaba muy confundido también. He de suponer que si esta está de este lado, va entonces aquí. Grandioso. Ahí está, ya. Y la otra pierna, de suponer que va cuando lo saque. Perfecto. La otra pierna va de este lado. Aquí. Espero que no le esté aflojando mucho las piernas. Y listo, aquí está Groot. Yo soy Groot, todos somos Groot. ¿Qué puedo decir de esta figura? Es la que más me gustó de todo el set, junto con la de Rocket, o sea, mírenlo. Es asombroso como se ve. Igual viene un poco pegajosa, tengo que ver por qué es. No lo sé, la verdad. Tiene estas articulaciones de esta manera. Véanle la cara. Se ve asombroso este Groot. Groot y Rocket, de hecho, fueron los que más me gustaron del pack. Excluyendo, mejor dicho, el hecho de que la pistola no se le quede pegada y que la cola viene un poco floja. La verdad, son los que más me gustaron porque, de nuevo, figuras de soldados y de tipos así abierto por años, pero de un árbol y de un mapache, esta es la primera vez que lo hago. Y me gusta mucho. Vean las ramas como se le hacen a Groot aquí. Las piernas, el esculpido de las manos para que parezcan las ramas. La verdad me parece muy estúpido el diseño del cómic de que tenga de que en el cómic tenga uniforme. Me gusta más como lo presentan en la película, porque es un árbol. ¿Para qué diablos va a usar un uniforme? Pero, en fin, no tengo que cuestionarme esto. Vamos a ver si se puede poner de alguna manera acá. Perfecto. Y así como en la película, Groot siendo el guardaespaldas de Rocket. Algo me dice que no puse de manera correcta la... No, ya estamos bien así. Algo que se me está olvidando evaluar por completo en la review son los cómics que vienen con las figuras. Este es el cómic que venía con la Rocket, como podrán ver. Tiene a Rocket Raccoon y a Groot. Aquí vienen más de las figuras de la Marvel Legends Series. Que siendo sincero, no sabía que habían sacado tantas. No sabía que tenían un Venom y un Spider-Man del Spider-Verse. Tampoco sabía que tenían a Jack O'Lantern, me parece. Sí, ese es Jack O'Lantern. Se ve demasiado genial. La verdad, me encantaría conseguirme esa figura. Por lo visto, si consigues todas esas de acá, te puedes construir al hombre absorbente. Se ve genial eso. Vamos a ver. Asombroso. Y esta ha sido toda la review del set de los Guardianes de la Galaxia. La verdad, son un grupo de figuras tan... Bueno, un grupo de superhéroes que me encanta, y la verdad, estas figuras le hacen honor a ese grupo de superhéroes que me gusta tanto. La verdad, son geniales estas figuras. De nuevo, sobre todo Groot y Rocket son los mejores de todos. Si pueden conseguírselo, se los recomiendo, porque de nuevo, ¿cuántas veces van a tener la oportunidad de abrir un árbol y un mapache de la caga? Eso suena tan gracioso. Es genial, estas figuras son asombrosas. De nuevo, sé que lo digo muy seguido, pero de veras son geniales estas figuras. Ojalá les haya gustado el video, y si es así, por favor denle un pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y si ya están suscritos, no se olviden de apretar
la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un video. Síganme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter. En Twitter yo paso muy activo todo el tiempo. Así que ahí pueden mandarme un saludo, pueden darme una idea para algún video, simplemente, no sé, hablar conmigo de cualquier tema. Vayan a Twitter y pásenme un tweet. Ahí lo dejaré, los links abajo en la descripción del video. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas sin él y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited. Les han hablado sus anfitriones, el Jackie, R2BD, y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, amigos.